Buenas noches. Evidentemente está la información central a esta hora, un hecho ocurrido la tarde de hoy. En segundito nada más, Alexis Amarilla ya está en contacto, por supuesto, imágenes en vivo desde el sitio. Vamos a comentarles lo que ha ocurrido con este video que también ya se observó en el noticiero 24 horas. En segundos, detalles de todo esto. Pero arrancamos con los datos del tiempo. Usted quiere saber cómo se presenta la jornada de hoy a esta hora. Bueno, les comentamos también cómo se presenta la jornada. Así está, 24 grados 4, la temperatura, cielo cubierto a esta hora. Una sensación térmica de 24 grados 4, la humedad 85%, la visibilidad, viento en este caso soplan a 16 kilómetros por hora del sector oeste. La noche se habla de algunas gotas que podrían caer con una temperatura que rondaría entre los 27 y 25 grados. Por la madrugada estaríamos entre los 25 y bajaría a 20 grados, hablan de lluvia para la madrugada y la mañana también de 20 a 25 grados, también con lluvia, de acuerdo a lo que dice el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Vamos a lo que dice el pronóstico extendido para el jueves. 20 grados de mínima, 28 de máxima, cielo nublado. Viernes, también similares condiciones climáticas, 18 de mínima, 29 de máxima. Sábado, no se habla de lluvia para el fin de semana, tanto sábado y domingo, estaría entre 17 y 30, tanto el sábado como el domingo, con cielo parcialmente nublado, de acuerdo a lo que nos dice meteorología. Datos que son importantes. Dio a conocer el Ministerio de Salud, ya a través de su cuenta, sus redes sociales, el último informe que guarda relación con el tema de COVID. Y vemos lo que tiene que ver con estos números. El informe de hoy, 3 de febrero, se procesaron 3.358 muestras. 747 dieron positivas, todas casos comunitarios. 15 fallecidos en total, ya suman 2.765 fallecidos. 735 internados, 232 en la unidad de terapia intensiva. 791 recuperados, sumando así 110.832. Total confirmados, en total hablan de 135.229. Son los números aquí en Paraguay. Bueno, rápidamente ya nos vamos donde está ocurriendo la acción en este momento. Ahí está Alexis Amarilla para comentarnos qué es lo que pasó en la tarde de hoy. Vimos un video, Alexis, en el cual se ven empujones, estirones, intentos de rapto, de robo de vehículo. ¿Qué es lo que se sabe, Alexis? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Carlos? El gusto de saludarte, abrazo enorme para la audiencia. Un tremendo susto es lo que se vivió aquí sobre la avenida Sacramento. Estamos a dos cuadras aproximadamente del IPS. En este vehículo que vemos aquí en este lugar, esta camioneta es la que estaba utilizando la víctima de 30 años de edad, Jessica Elizabeth Clemote Aliaga. En este vehículo ella llegó hasta este edificio trayendo un pedido, subió hasta uno de los pisos para entregar el paquete que tenía que entregar. Cuando desciende, ya la interceptan dos delincuentes. Los dos descienden, uno de ellos sube al vehículo mientras que el otro trata de agarrarla. De hecho, la agarra, la empuja, la golpea para que ella suba al vehículo tipo Kia Rio que estaba en el lugar estacionado. Por suerte, estos delincuentes no lograron su cometido y por suerte también había un alto tránsito en ese momento. También los vecinos de los pisos de arriba realizaron, gritaron, hicieron todo lo posible para evitar lo que la familia en estos momentos, Carlos, sostienen de que se trató de un intento de secuestro. Esa es la presunción principal que se tiene a estas horas y reitero, la víctima está por supuesto muy choqueada, muy en este caso ya también ella sufrió varias lesiones. Está con nosotros Martín, que previamente estaba hablando con nosotros. Podemos un momento hablar nuevamente, Martín, sobre esta situación, ¿no? Mucho susto, es algo tremendo lo que pasó la familia en esta tarde. Como te dije hace rato, no sé cómo me siento, tengo calofríos, se está portando la gente de investigaciones con nosotros. Y bueno, mi novia está muy golpeada, ver 10 veces el video es una impotencia de que se me llena la boca de malas palabras hacia esos pocos hombres que vinieron a garrotearle. Y bueno, me queda, como te dije, confiar en la policía, yo sé que ellos están haciendo bien su trabajo. Y por sobre todo le agradezco de corazón a la prensa que esté acá para seguir y hacer una auditoría del trabajo justo de la policía.
que yo creo que están haciendo lo correcto, ¿verdad? ¿Qué sospecha, Martín, hasta a esta hora, digamos, de todo lo que sucedió? En el video se ve claramente, incluso ustedes ya decían como familia que esto se trató definitivamente de un intento de secuestro. Y no sé, no sé qué te puedo decir. La única mujer, aparte de mi novia, que tengo en mi familia, que es muy allegada a mí, es mi mamá, ¿verdad? Ese vehículo lo usa mi mamá, lo uso yo, lo usa mi hermano mayor. Es un vehículo que tenemos en la familia para movernos y me trae una intriga que si era para llevarle a mi novia, era llevarle a mi mamá, ¿verdad? De que lo más probable es, no sé, mi novia, mi mamá, mi novia, mi mamá. No creo, capaz no la llevaron porque no era la que tendría que ser, pero de la forma que vinieron, con guantes de látex, con pasamontañas, bajándole la camioneta de los pelos entre tres tipos, robusto el que la agarra, le mete una trompada en la cara para tratar de que mi novia quede inconsciente para poder subirle al auto, tratando de abrir la puerta rápido del auto y bueno, y la gente que pasó por acá empezó a tocar la bocina, ella empezó a gritar auxilio y yo le digo a toda la ciudadanía, le digo que vean el video y vean de que, vuelvo a decir, porque estoy en la tele, tengo que ser discreto, de que son muy pocos hombres lo que hicieron. Y yo creo de que el de arriba le va a guiar a la policía por dónde tienen que ir para encontrar a esa gente. Además, tenemos aquí frente mismo estas imágenes de circuito cerrado que está mostrando ahora mismo Mario, que es de esta empresa, ¿no? Que apunta directamente a donde fue el hecho, además de los videos ya proporcionados por los testigos que ayudan mucho a la investigación. Nosotros ya estuvimos en comunicación con la gente administrativa de la cooperativa. Hasta el momento se portaron bien, nos dijeron que mañana esté yo acá a las 7 de la mañana para me puedan dar el circuito cerrado. La policía ya me está mostrando fotos de vehículos. Hasta ahora yo creo de que, como te digo, el de arriba le va a llegar a ellos para encontrarle quién le quiso hacer daño a mi familia. ¿Te quieren saludar desde estudios, Martín, Carlos? Granada, ahí ya les escucha bueno, Carlos Martínez. Martín, sabemos, víctima, hablando un poco sobre esta situación. Sabemos, Martín, el momento que están pasando. Gracias por atendernos, sobre todo, era porque sabemos que hay conmoción en la familia. Martín, una consultita. Ella llegó a ingresar al vehículo y ahí. ¿Me escuchas ahí, Martín? Perfecto. Sí. ¿Ella llegó a ingresar al vehículo y ahí la fueron encima de ella o ya cuando salía de ese edificio? Ella entró al edificio que está acá al lado, como era después de las 6 de la tarde, ella pudo estacionar acá porque el edificio tiene solamente una vereda. Ajá. Lo que yo tengo entendido que el auto, todavía no tengo el circuito cerrado bien desde el antes, tengo el video del durante que la gente que pasaba por acá lo filmó, sí. El auto estaciona al lado, ella se sube al auto, pone la llave y cuando quiere cerrar la puerta, ahí el tipo aparece. Le encañona con un arma y le baja de los pelos para subirle al Kia Rio, ¿verdad? Claro, porque vemos esa, inclusive este transeúnte, o sea, el que va en el vehículo y que llega a grabar, se nota el forcejeo y se nota que una persona está en el interior de la camioneta de ella y que intenta llevar la camioneta. ¿Ella se quedó con la llave de su camioneta, Martín? No, ellos tenían la llave de la camioneta. Ajá. Yo calculo que porque mi idea creo que es que la camioneta estaba en primera y por no apretar el embrague el muchacho que se sube al vehículo no arrancó la camioneta. Bueno, y la idea era, yo creo que era llevarla a ella dentro del Kia Rio y llevar esa camioneta, ¿verdad? Claro, claro, hacer pero en ningún momento la idea fue subirla a las en ningún momento la idea fue subirla a esta camioneta, en ningún momento le dijeron dame todo lo que tenés porque su cartera estaba a la vista, su celular estaba en su mano, ella tenía, como le comenté hace rato, ella hace Juárez para bebé, tenía dos pedidos más para entregar adentro del auto que no tocaron, bueno, son montos mínimos lo que ella hace, ¿verdad?, para su día a día, pero bueno, nada nos llevaron, ¿verdad?, nos revisaron la camioneta y no creo, por todo lo que yo veo en las noticias, de que un motochorro venga en un auto entre tres con guantes de látex para robar un celular, ¿verdad? Sí. Los números creo que no cierran eso. Sí, sí. Y tampoco no robar la camioneta porque podían hacerlo sin problema si ellos ya tenían la llave, ¿verdad? Ahora,
Martín, evidentemente aquí hay que hacer un seguimiento de dónde ella venía y se la estaban siguiendo, ¿verdad? Porque también puede ser que la estaban siguiendo hace un rato largo. Entonces, cuando ella estaciona ahí, porque evidentemente, ¿cuánto tiempo tardó ella dentro del edificio, Martín? 15, 20 minutos, sí. Entre que su cliente la atendió, se sube el ascensor, se baja, entrega y se va a subir al vehículo con solamente el celular en la mano, ni su cartera no bajó. Claro, acá hay que ver el seguimiento de los circuitos del recorrido que ella hace, porque a lo mejor el vehículo este ya aparece en varios lugares, Martín, antes inclusive. Y como te dije, me queda solamente confiar en la policía, en la gente de investigaciones, y yo sé que el de arriba le va a guiar a ellos cómo tienen que hacer las cosas. Y con ustedes atrás, les pido de corazón a este canal y a los otros también, si se pueden solidarizar con mi familia, de hacer una auditoría de cómo es el trabajo de la policía para saber qué pasa. No sé, nosotros no, como le dije hace rato, no sé, yo me dedico a hacer muebles, mi novia a jugar de bebé, yo no tengo ningún riesgo, yo no estoy en cosas malas, para nunca nadie me amenazó de muerte, no. Soy una persona con mucha ética y lo mismo puedo decir por mi familia, ¿verdad? Bueno, gracias Martín, gracias. Creo que ella está explicando a la policía, ahora está más tranquila parece, ¿verdad? Y ya la policía le está consultando con referencia, pues veo que ella está mostrando también el momento y cómo la abordaron, ¿verdad? Porque después se ve en el video, evidentemente esta persona que llega a grabar, graba en el momento justo, porque ahí se ven los estirones en el momento que la forcejean y que tratan de, evidentemente, así como dice Martín, meterla en un lugar. Ahora, los gritos de ella, que hace que la gente empiece a frenar ahí, también genera la huida de esta gente. Lo que pasa es que acá estamos a una cuadra del semáforo IPS. Entonces ese semáforo genera una cola muy larga a las 7 de la tarde. Y empezaron los bocinazos, empezaron a bajar los vidrios, empezaron a gritarle barbaridades a esto. Y mi novia empezó a gritar auxilio. Y ahí una camioneta trata de pasar por encima del paseo central. Ah. Y bueno, no, yo creo de que el miedo a haberles armado no se animaron a pasar. Y los tipos se dieron cuenta que se les estaba pudriendo todo porque todo el mundo le iban a cerrar el paso. No sé, no lo hicieron. Pero bueno, se salvó de no tener una bala en la cabeza o porque ella de la desesperación se puso a forcejear con el tipo le metió una trompada, tiene un hematoma grande, está inflamado el pómulo. Yo creo que la idea era dormirle, ganarle físicamente y poder subirle al auto y llevarle, ¿verdad? Gracias Martín, muy amable Martín. La conversación gracias entonces ustedes, con el novio de la afectada. Alexis, la mujer está explicando, ¿verdad? Se la ve ahí del fondo explicándole a la policía también el momento que vivió, porque es terrible lo que vivió, Alexis. Totalmente, Carlos. Además, también estaba muy choqueada por lo sucedido ante esta tremenda situación, ¿no? Muy valiente, también dicho sea de paso, al resistirse de forma muy fuerte a estos delincuentes, porque veíamos claramente, Carlos, en las imágenes que uno de ellos, especialmente el de campera rojo, era bastante grande y que de alguna manera en todo momento la estironeaba como llevándola hacia el vehículo. Y ella se resiste con mucha tenacidad y logra persuadir a estos delincuentes. Muy importante va a ser lo que demuestre estas imágenes del circuito cerrado que tenemos aquí de esta empresa, de esta cooperativa, y que de hecho esta cámara es la que apunta directamente donde ella está ahora mismo, donde estacionó el automóvil donde en el cual llegaron estos delincuentes. Sí, ese es el punto central de esto, ¿verdad? Si uno, ponemos a pleno por favor el video del momento que graban el forcejeo, ahí se nota perfectamente, y se llega a acercar más. Allá cuando ella grita y ellos ya abandonan el vehículo, la camioneta, suben al vehículo que tenía, son tres personas en total. De acuerdo a lo que dicen, ahí va a empezar de vuelta el video. Ahí está. Ahí se nota el forcejeo. Espérame que... Y ahí respira, ella empieza a gritar y ahí ya se nota que va al otro. No, lo que no se ve aquí es el momento de que ella la agarran dentro de la camioneta, pero bueno, después se nota que el intento
Y ya ella seguramente va a contar qué específicamente le decían en ese momento. Alexis, vamos a retornar contigo, vamos a ver si la víctima, ya más tranquila luego de conversar con la policía, puede conversar contigo o relatarte por lo menos algo de lo que sucedió en el lugar. Le dejamos en libertad un ratito ahí a Alexis para que él pueda gestionar, a ver si quiere hablar o no, y si no, respetamos plenamente lo que dice también la mujer ahí, porque sabemos, como decía Alexis, está en un momento de shock y a ver qué va a hacer la policía también con los siguientes pasos. Vemos que mucha gente ya está llegando al lugar. En segundos volvemos con Alexis Amarilla, información que se va generando a esta hora en vivo, informando por supuesto C9N, ahí donde ocurrió este supuesto intento de secuestro, de rapto, hace algunas horas, hablan de luego de las 5 o 6 de la tarde aproximadamente ocurrió el hecho. Pero vamos a otras informaciones también para comentarles. Y atención para el tema de pago de trabajadores en el caso de YPS. Esta información es importantísima. Atención porque esto se dio a conocer. La próxima semana comenzarán con el pago a 18 mil trabajadores que fueron suspendidos por la pandemia del COVID-19. La institución cuenta con fondos para garantizar los subsidios a trabajadores hasta el mes de marzo. El monto del subsidio mensual asciende a 1.096.419 guaraníes. Bueno, y se dio a conocer también el tema de los pacientes y la inversión que se tiene actualmente por este tema de los internados. El Estado invierte por cada paciente con COVID que es internado en las unidades de terapia intensiva en los hospitales públicos del país un promedio de 300 millones de guaraníes. Esto corresponde al cálculo de 15 millones de guaraníes por día durante aproximadamente 20 días, según lo que publicó hoy el portal del Ministerio de Salud. Bueno, y una información internacional, el sumo pontífice, el Papa Francisco, se recibió esta mañana la segunda dosis de la vacuna, el Pfizer, 3 semanas después de la primera, en el atrio del aula Pablo VI, que ha sido acondicionada para la campaña de vacunación del Estado Vaticano. Bueno, y salvaron a Villamayor un voto y la ausencia de 9. Imagínense, entre ellos varios liberales también. La Cámara de Diputados no reunió los votos necesarios para la aprobación del voto censura para el jefe del gabinete de la presidencia, Juan Ernesto Villamayor. Faltó un solo voto para reunir la mayoría necesaria. El cartismo pidió una rectificación en el intento de cambiar los resultados, pero no prosperó. Salvado por un voto, sí, tan solo un voto fue el que faltó para que los diputados dieran el voto de censura a Juan Ernesto Villamayor y le retiren la confianza. Necesitaban 53 y solamente obtuvieron 52. Además, otros 19 diputados votaron en contra y lo llamativo es la cantidad de ausentes liberales. 9 ausentes liberales, quienes tenían que votar a favor del voto de censura. Pese a la inquina y a la interna colorada, hemos mantenido nuestro voto de censura con una fundamentación seria que la hemos expuesto. Esto es una opinión del tercer espacio que tratamos de mantenernos asépticos de lo que significan las internas coloradas, que son demasiado complicadas. Esta no es concordia colorada, esta es discordia nacional. Entonces nosotros tratamos de mantenernos un poco alejados y bueno, aparentemente bueno, el oficialismo operó mejor con los liberales que pueden llegar a ser más permeables. Nosotros siempre votamos por la institucionalidad. Nos acongoja a lo mejor muchas veces, como en este caso, nosotros estábamos a favor del voto censura, pero bueno, las reglas de juego democráticas son así, la ciudadanía tiene que votar. Tiene que involucrarse para dejar de tener cachivache en el Congreso. Le estamos mintiendo una vez más a esa ciudadanía que nos está mirando y está ansiosa de una respuesta a este pedido que ustedes empezaron. Y yo respeto lo que empezaron los colegas, la multibancada, los liberales. Y hasta le escuché en algún momento decir al líder de bancada unificada del Partido Liberal que nosotros no íbamos a llegar hasta el voto censura. Acá no hay personalismo.
No hay cuestiones personales con el ministro Villamayor. Solamente este diputado, esta bancada, le retira la confianza. En cierto momento se dio un debate bastante extenso, álgido y con momentos inclusive de desesperación entre el oficialismo y la oposición, porque terminaron de contarse los votos. Se dio el anuncio de que no se contaba con la cantidad requerida para retirarle la confianza al jefe de gabinete de la presidencia. Y en ese momento el diputado Basilio Núñez fue quien pidió una reconsideración de los votos para lograr alcanzar los 53 que se requerían. Pero después de todo este debate, finalmente se llegó a la conclusión de que esto no se podía realizar si es que un diputado presente no decía que quería revertir su decisión. Mociono una rectificación de votos. Y eso se tiene que dar dentro del listado de los que todavía no votaron. Está nuestro reglamento interno. Sobre el punto, diputada Celeste Amarilla. Darle oportunidad. Entiendo que lo que él quiere es darle oportunidad a los que no votaron que voten ahora. Los que no votaron estaban ausentes y ya no se puede. Lo que podemos es revisar los votados. Pero el que no votó ya no puede votar ahora. Ya estaba ausente, aunque haya estado ahí en la puerta. Vamos a ser serios. La rectificación no puede ser genérica y hoy nos puede gustar o disgustar la resolución que va a tomar esta Cámara, pero hay que respetarla. Entonces, si no hay un diputado que quiere rectificar su voto, que estuvo presente en la votación y que fundamente el motivo, esto se tiene que cerrar. Y se termina y se acabó. Hay un límite, colegas. Hay un límite para todos y hay que aprender a perder y hay que... La multibancada está acostumbrada. De esta manera, Juan Ernesto Villamayor seguirá siendo jefe de gabinete civil de la presidencia luego de ser interpelado hace unas semanas por esta misma Cámara que pedía su destitución por el caso de Petropar y PDVSA, en el cual supuestamente él negoció con abogados de la firma venezolana. Bueno, y la Policía Nacional detuvo a un presunto líder de una gavilla de asaltantes. Cometieron varios hechos. Este es el procedimiento que se realizó en el barrio Laurentí de la ciudad de Luque. El detenido fue identificado como Francisco Ramón Otazú Jiménez, mayor de edad con antecedentes por homicidio doloso, robo agravado, hurto agravado y reducción, entre otros. Según los investigadores, la gavilla se estaba reagrupando de a poco y estaban financiando supuestamente con asaltos a mini supermercados. Varios de ellos ocurrieron. La policía afirmó que tenían información de que el sospechoso se encontraba en la casa, por lo que fueron a cubrir el lugar desde la noche de este martes y madrugada de este miércoles. Posteriormente, la tarde de este miércoles. Ahí están las causas, Miren lo que es. El prontuario, los antecedentes del detenido. Posteriormente, dice, en la tarde de este miércoles, cuando se percató de la presencia policial, intentó huir corriendo, ingresando a viviendas ajenas, y en la tercera casa fue capturado. En el procedimiento también fueron aprehendidas una mujer que sería su pareja y un menor de edad. El jefe policial dijo que el presunto líder de la gavilla, que fue desbaratada el año pasado, estaría formando un grupo nuevo para cometer los hechos delictivos. Las camperas rompevientos y eso, que están en cámara, tenemos todo documentado eso también. ¿El asalto más reciente que recuerde, comisario? ¿Ahora? ¿De este año o son del año pasado todavía? No, de este año, creo que es el sábado pasado, no sería así de la dirección exacta, pero varios villitos. Solamente, bueno, últimamente que funciona 24 horas de villitos. Sí, lo que funciona 24 horas. El whisky... Y esas mercaderías en especial. ¿En aquella bolsa hay más chicle? Chicle, cigarrillo. Hay más en la bolsa.
Bueno, en segundito vamos a retornar a este tema, pero tenemos la información de último momento. Ya está Alexis Amarilla de vuelta en la zona. Alexis, te escuchamos. Adelante. Que ahí toqué el timbre. Le digo, hola, vengo. Gracias, Carlos. El saludo reiterado para vos. Agradecemos a Jessica la valentía de dar su versión también sobre lo sucedido en esta dramática situación. Bueno, Jessica, gracias por un lado por querer hablar. ¿Qué recordás de ese momento? ¿Qué fue lo que primero te dijeron estos delincuentes? Lo que recuerdo es que me golpearon muchísimo, me pegaron en la cabeza, me estironearon del brazo. Yo gritaba, pedía auxilio, y lo que la persona que me tenía me decía era callate, 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 y me empujaba hacia el vehículo donde ellos vinieron como para que yo ingrese a ese vehículo. Y yo trataba de frenarme con las piernas y retroceder hacia la calle, como para correr a cualquier lado. Y eso, ¿verdad? Después recuerdo que, bueno, cuando me sacaron del vehículo, me apuntó con un arma y es como que se te nubla todo el resto del paisaje y vos ves solamente el arma que te está apuntando y una persona que te está sacando de tu vehículo a tirones, ¿verdad? Y eso. Y uno de ellos ya tenía tu vehículo, la llave de tu vehículo, ¿no? Se dirige al auto y en ese momento te tratan de subir al otro vehículo. Sí, yo me bajé a entregar un pedido del negocio que tengo. Entregué mi pedido, después vine al vehículo, abrí, me subí al vehículo, metí la llave como para arrancar y a la par de meter la llave para arrancar, intenté cerrar la puerta, tipo a la par, ¿verdad? Y cuando no puedo cerrar la puerta y miro para ver qué es lo que está pasando, ya le veo a las dos personas ahí, uno que quedó en el ángulo que queda la puerta cuando abrís y el otro que ya estaba al lado mío apuntándome y estirándome el pelo para sacarme. ¿Pudiste ver si había otra persona dentro del mismo auto? ¿Eran dos o tres al final? En un principio, como yo vi solamente dos personas, yo creí que eran dos personas. Porque cuando a mí me sueltan, o sea, cuando a mí me suelta el que me estaba estironeando, cuando se suben al auto, ahí recién el auto sale del lugar donde estaba estacionado, ¿verdad? Entonces yo creí de que habían solamente dos personas, pero después vi el video y ahí recién vi todo lo que pasó, vi cómo fue en realidad todo, ahí vi que había una persona manejando el vehículo, o sea que eran tres en teoría, ¿verdad? Yo no sé si había otra más, yo solamente alcancé a ver dos personas, ¿verdad? La tercera persona no, solo en el video. En este recorrido que hiciste en la tarde, entregando tu pedido, ¿viste que te estaban siguiendo? ¿Observaste algo raro? No, y la verdad que yo soy muy cautelosa con eso, porque, no sé, o sea, siempre ya me pasó que me asaltaron en mi barrio, que qué sé yo, entonces uno como que anda con cuidado, ¿verdad? Y hoy entregué, mira, por todo lado me fui a entregar mis cosas, me fui hacia el aeropuerto, de ahí me fui hacia el Canal 13, después de Lambaré vine hacia acá para entregar este que era mi último pedido ya de las 6:30 de la tarde. Y bueno, cuando entregué este fue que pasó esto, entonces yo no te puedo decir con certeza me están siguiendo desde la mañana, desde la tarde o desde tal lugar porque no sé. Aparte justo a la hora pico el tráfico, o sea, no, para decir, ah, mira, giré acá y este giró también, ¿verdad? O sea, no, imposible era darse cuenta, al menos yo en ese momento no te puedo decir que me di cuenta que me estaban siguiendo. ¿Qué crees y qué analizás con esta situación, Jessica? ¿Qué querían? ¿Cuál era el objetivo? Y la verdad que yo estoy sorprendida, choqueada. Cagadísimas las patas, no sé, ahora no quiero salir un paso de mi casa sola, no. Lo único que te puedo decir es que a mí me forzaron para que yo entre a ese vehículo y hasta con la fuerza que no tenía traté de atajarme de la carrocería de la camioneta, haciendo con mis piernas para trabar porque la persona esta me empujaba de hacia atrás, entonces era como que yo quedaba de frente al vehículo donde me querían meter y ahí trataba de trabar con las piernas. Entonces en el video se puede ver que es como que me zarandean en un solo lugar, pero en realidad me intentan llevar hacia adelante, solo que yo hago esa contrapresión para que no me muevan, ¿entendés? ¿Qué tiempo fue eso? ¿Aproximado? ¿Un minuto y medio?
no sé, para mí fue una eternidad, realmente, fue una eternidad y fue algo que no sé cuánto me va a costar superar y poder salir tranquila, porque definitivamente salir tranquilo hoy día no se puede. O sea, Asunción, no estamos en una ciudad que tiene problemas o que se frecuenta este tipo de cosas, ¿verdad? Estamos acá en Asunción, a una cuadra de IPS, no sé cómo te voy a explicar, hora pico, luz del día, tráfico, gente caminando, no sé, realmente no sé. Bueno, tremendo, Carlos, audiencia, el relato de Jessica, ¿no? Sobre lo que pasó, sobre todo lo que tuvo que vivir en esta dramática experiencia que duró un poco más de un minuto, pero que de alguna manera, gracias a su valentía, también pudo salvar su vida, porque otra hubiese sido la historia si estos delincuentes, estos hombres la subían al vehículo para finalmente concretar lo que vinieron a buscar, ¿no? Llevarla del lugar y también llevar la camioneta. Estábamos mirando otro de los videos también, Alexis, y ahí se nota perfectamente el número de chapa del vehículo. A ver si los compañeros pueden ayudarnos, sí, un poco. Que no corresponde. ¿Sí? No corresponde al vehículo. No, según las primeras investigaciones, no corresponde al vehículo, o sea, la marca del vehículo, que, o sea, era una chapa que utilizaron de otro vehículo, según los agentes de investigaciones que acaban de verificar también esa información. Entonces, ya hoy en día sería la investigación en pos de encontrar el automóvil, no ya por las características de la chapa misma. Ya, ¿y para la policía se toma como un intento de rapto, de secuestro, Alexis? ¿Qué dice la policía? Totalmente. Totalmente. De hecho, acaban de llegar también agentes de investigaciones, especialistas en la materia, agente de criminalística que ya hizo lo propio en verificar el vehículo, y por de pronto se manejan esas dos situaciones, ¿no? El rapto y el secuestro, propiamente dicho también, sobre la misma hipótesis se está trabajando ahora mismo. Lo llamativo de la situación es que, como bien decía Martín, decía Jessica también, son una familia de clase media, una familia trabajadora, si bien tienen una empresa, pero digamos el caudal económico que manejan no es demasiado alto también para presuponer un intento, en este caso, de secuestro, ¿no? Pero por de pronto se está investigando en consecuencia y ya se han, de alguna manera, despertado todas las alertas de la Policía Nacional para realizar las investigaciones que correspondan. Gracias, Alexis. Gracias. Información en vivo, entonces. Está Alexis Amarilla en el lugar, ya reportando lo que esto que centra la atención a esta hora de la noche. Investigan el intento de secuestro ya con muchos efectivos policiales en el lugar, y acaban de escuchar a la víctima también relatando de cómo se siente en este momento. Vamos a la pausa, volvemos en segundos. El tribunal de sentencia tiene que ver con una disposición que se ha adoptado contra agentes antidrogas. El tribunal de sentencia condenó a 15 años de prisión a Olinda Clavel Rojo Romero, Nelson María Ferreira Abogado y Humberto Guzmán González Pavón, ex agentes de la Secretaría Nacional de Antidrogas, SENAD, que fueron detenidos e imputados en mayo del 2017 cuando se descubrió que robaban evidencias de la institución para comercializarla. Vendían cocaína, armas, autopartes y sustraían dinero en efectivo. Bueno, otro de los procedimientos policiales también aquí en un allanamiento. ¿Qué es lo que incautan? Atención, de acuerdo a las informaciones, productos dermatológicos presumiblemente introducidos al país sin habilitación. El agente fiscal Miguel Quintana finalizó un allanamiento realizado en un recinto privado ubicado en la calle Corrientes, esquina Santa Ana de la ciudad de Asunción, a los efectos de incautar productos dermatológicos y documentos que presumiblemente fueron ingresados al país sin tener la habilitación por parte de las autoridades pertinentes. Según las investigaciones, en el sitio estaban en venta artículos como cosméticos para tratamiento estético, sin ser aprobados por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y por ende sin los trámites legales de importación. La comitiva estaba integrada por el Ministerio Público, la Unidad Especializada de Lucha contra el Contrabando, inspectores de la Dirección de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud y agentes policiales del Departamento contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional.
Breve pausa. En instantes seguimos con más información.